¿Ok? Pero esta carta, aunque chiquitita, son escasos 25 versículos lo que tiene. No estará tan grande como algunas de las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero yo esto lo comparo como con el chile piquín, ¿verdad? Tú tienes el chile morrón y es una cosota así, ¿no? Grandísima, pero lo muerdes y no pica. Pero agarras la bolita de chile piquín y la muerdes y ay, Dios mío. Pues haz de cuenta, la carta de Judas es una carta cortita, pero poderosísima. De hecho, esta es una carta, bueno, el autor, como su nombre lo dice, es Judas. Y este Judas es el hermano de Jesús, ¿ok? Es el hermano de Cristo. Ahí el primer versículo escribe lo siguiente, Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo o Santiago. Y este Santiago y Judas eran medios hermanos de Cristo por parte de la mamá. Es decir, Judas sí fue hijo de José y de María, al igual que Jacobo o Santiago, ¿sí? Pero Cristo sabemos que su padre no fue José, sino de forma milagrosa la Virgen María quedó embarazada. Por eso decimos que Judas es un medio hermano de Cristo, ¿ok? Tú puedes ver ahí en Marcos capítulo 6, nada más para tener la referencia. Marcos capítulo 6 dice en el versículo 3, ¿no es este el carpintero hijo de María? Jesús está en Nazaret, la ciudad donde se crió, no donde nació. Es la ciudad donde él crece después de volver de Egipto. Y dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Ahí está, Santiago. De José, de Judas, ahí está Judas, y de Simón. ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas y se escandalizaban de él? Entonces nos damos cuenta que Jesús tenía hermanos. Tuvo hermanas también, no las menciona, pero dentro de los hermanos que menciona de Jesús está Santiago o Jacobo y Judas. ¿Ok? Ahora, Judas y Jacobo o Santiago, mientras Cristo estuvo en su ministerio terrenal, que más o menos fue de 3 años, sus hermanos no creían en él, no creían en Jesús. Eso lo dice Juan en el capítulo 7, versículo 5. No voy a ir a la escritura para no tomarme tiempo en eso. Pero ahí nos dice la escritura que sus hermanos no creían en él, ¿sí? Pero después de la resurrección, Santiago se convierte a Jesucristo. Ahora sí, después de la resurrección, Santiago sí cree en Jesús, Jacobo sí cree en Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, nada más para que veas ahí lo que dice. 15, 7, dice lo siguiente. Después apareció, bueno, dice, el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, ya murieron. Después, versículo 7, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces te das cuenta que Jacobo, Santiago, después lo vemos en el libro de los Hechos, que el hermano de Cristo es uno de los pilares de la iglesia primitiva. Y tal parece que Jacobo cree en Jesucristo después de su muerte y resurrección. Y creemos que Judas también, este autor de esta carta. ¿Ok? Muy bien.
Ahora, ¿cuál es la razón de la carta? ¿Por qué Judas escribe esta carta? ¿Sí? Y la intención de la carta de Judas es porque había un peligro en la iglesia. Apóstatas, falsos maestros, estaban entrando en la iglesia. Pedro ya había profetizado, y también Pablo, de que iban a venir e iban a entrar en la iglesia falsos maestros, gente falsa, cristianos falsos. Y el asunto está que cuando Judas escribe esta carta es porque esas profecías de Pedro ya se han cumplido. Ya están esos falsos maestros dentro de la iglesia. Lo que habían dicho los apóstoles se cumplió. Dentro de la iglesia empezaron a haber gente que enseñaban cosas erróneas, una doctrina que no era sana. Y Judas empieza a escribirle a los creyentes, empieza a escribirle a la iglesia para ponerla alerta. ¿Sí? Por eso dice en el versículo 3 que los exhortaba. Esta es una carta de exhortación. La intención de Judas era hablar de la salvación común. Él traía en mente otro tema a querer compartir con la iglesia. Pero resulta que el Espíritu Santo viene y le cambia las intenciones que tenía. Y le dice, y lo que hace es que lo alerta o lo anima a escribirle a la iglesia para que se pongan alertas, porque ya dentro de la iglesia está gente impía. ¿Sí? Entonces, Judas es una carta de guerra, es una carta militar. Es curioso, pero la palabra Judas o el nombre de Judas viene de Judá, que es un nombre hebreo. Y Judá literalmente significa alabanza. ¿Sí? Pero esta no es una carta de alabanza, sino este es un clarín de guerra. ¿Sí? Dicen que hay dos tipos de chofar. El chofar son los que suenan ahí los hebreos. Un chofar largo que utilizan para sus fiestas hebreas, como la fiesta de los tabernáculos, y ahí la suenan. Pero usaban otro chofar más cortito, y eso lo utilizaban para la guerra. ¿Sí? Pues este no es un chofar, esta carta de Judas no es un chofar largo para alabanza por fiesta, sino por el contrario, es un chofar cortito que está sonando para alertar a la iglesia. Entonces, la intención de esta carta de Judas es que la iglesia se despierte. Y es como el que está encargado del clarinete de tocar la trompeta para que corran a la línea de batalla. Y mira, para cuando un soldado toca la trompeta, es porque el enemigo ya lo tiene enfrente. ¿Sí o no? Es porque el enemigo ya lo tiene a la vista. Y toca la trompeta para que los guerreros, los soldados, corran a la línea de batalla y dale. Esa es la motivación o la intención de haber escrito esta carta. ¿Sí? Exhortar, despertar a la iglesia. Entonces, esta carta es una carta que hace un llamado a las armas. ¿Sí? Y vemos en el versículo 1 que empieza a escribir esto, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y empieza a describir al ejército, ¿sí? Donde el capitán es Jesucristo y el ejército es la iglesia entera, y les llama a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dice tres cosas, ¿sí? Primero, a los cristianos, a los creyentes, a los discípulos les dice llamados. Tú y yo
hemos sido llamados, llamados por Dios, ¿sí? Para poder, previo a la conversión, tiene que haber un llamado. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Te das cuenta que antes de ser salvos tú y yo, fuimos llamados y respondimos a ese llamado de Dios? Les llama llamados, llamados por Jesucristo, y les llama santificados. La palabra santificado significa apartados. Dios nos llamó para apartarnos, para su uso exclusivo. Tú y yo hemos sido apartados para Dios. Otra definición de santificados es que hemos sido consagrados para el servicio de nuestro Dios, ¿sí? Y un soldado está consagrado para la milicia, ¿sí? Está concentrado exclusiva y totalmente para la milicia. Están apartados. De hecho, tú ves los soldados, ¿dónde viven? Normalmente. ¿Tú has visto el campo militar? Dentro del mismo campo militar viven los soldados. Hay condominios donde viven con sus esposas. Están apartados, ¿sí? Y están consagrados exclusivamente a eso. Fueron llamados, se enlistaron, se enrolaron, y luego fueron apartados. Y dice en una de las cartas el apóstol Pablo que todo soldado se concentra en lo que hace y se desliga de todo lo demás. ¿Sí? Es como la consagración de un atleta olímpico. ¿Sabes que para ser un atleta olímpico te tienes que consagrar en cuerpo y alma en la disciplina en la que vas a competir? Se consagran completamente, se apartan de todas las cosas para dedicarse exclusivamente a la competencia, con la finalidad de ganar. Pues ese es el tipo de consagración, de estar separados de nosotros, de su milicia, de su ejército, ¿sí? Y claro, hemos sido santificados gracias a Jesucristo, ¿sí? Y luego dice ahí que también hemos sido guardados en Cristo. Cristo nos guarda, nuestra vida está guardada en Él. Cristo es el que nos cuida, Cristo es el que nos protege, ¿sí? Cristo es el que nos ampara. De alguna manera Cristo es el que hace, el que nos libra de toda tentación y que nos guarda del mal. Por eso cuando Jesús les enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, les dijo en una de esas frases, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Por qué? Porque Cristo es poderoso para guardarnos a ti y a mí de caídas. ¿Sí? Bueno, dice el versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Este es un saludo inicial que hace Judas a la iglesia y dice tres cosas: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Ahora, cuando dice aquí les sean multiplicados, no está diciendo que Jesús mande más misericordia, más paz y más amor sobre tu vida, porque ya Cristo manifestó toda su misericordia, manifestó toda su paz y todo su amor a ti en la cruz.
No es como que Dios retuvo misericordia y nada más te dio cierta cantidad. No. Cuando Dios derramó su misericordia sobre ti y sobre mí, la dio toda. Cuando Dios derrama paz sobre la vida de una persona que ha creído en Él, da la paz completa. Dios no da las cosas a medias, ni por medida. La misericordia, la paz y el amor fueron derramados total y completamente en la cruz de Jesucristo. Entonces ya no hay más que derramar, no hay más que multiplicar. Cuando aquí dice se les multiplique, significa que nosotros, que esos frutos de misericordia, paz y amor, no se nos multipliquen a nosotros. Que seamos como árboles frutales, que abundemos en esa calidad de frutos. Porque a veces quienes escaseamos en misericordia, paz y amor, somos nosotros. Y si en algo tenemos que abundar, es en los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Debemos de ser como árboles plantados junto a corrientes de agua y que dan abundancia de fruto. Bueno, dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles, vean cómo empieza a decirles que tenía un gran apuro Judas por escribirle a la iglesia. Y esa urgencia de escribirles es porque Judas detecta el enemigo ya adentro de la iglesia. Y entonces es una urgencia el poder alertar a la iglesia de esos lobos que están dentro de la iglesia vestidos de ovejas. Y les dice, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles para exhortarles. ¿No pudo él escribir lo que quería? Y tuvo que escribir otra cosa porque había una necesidad que el Espíritu Santo había detectado. Ahí me ha tocado escuchar oradores que de repente se suben al púlpito y dicen, traía ya una predicación, pero durante el tiempo de la alabanza el Espíritu Santo vino y me cambió el mensaje. ¿Te ha tocado escuchar eso de algunos predicadores? Y se ponen a predicar lo que el Espíritu Santo les dice en ese momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu, a lo mejor el orador venía con una predicación ya preparada para una cosa, pero el Espíritu Santo detecta que no es la necesidad de esa iglesia, sino que es otra. Y si el orador está sintonizado con el Espíritu Santo, va a entender y va a cambiar, ¿sí? Y aquí Judas dice, oye, yo venía preparado para hablarles de la salvación y resulta que el Espíritu Santo me está exhortando a que les hable de una necesidad que está viendo dentro de la iglesia. Y luego dice, que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa palabra contendáis ardientemente es pelear. Pelear por la fe. Y dice pelear ardientemente. ¿Sí? Pelear con todo por la fe. ¿Por qué? Porque la fe de la iglesia, la sana, cuando menciona ahí fe, se refiere a la sana doctrina. ¿Sí? A la sana doctrina. Y entonces le está diciendo, señores, la sana doctrina de nuestra iglesia, la que nos ha sido transmitida a través de los apóstoles, está siendo trastocada, está siendo amenazada por maestros que vienen a tergiversarla, que vienen a torcerla. Y dice, es necesario que paremos las antenas y nos pongamos abusados. Hay que luchar, hay que pelear ardientemente por esa doctrina sana. ¿Sí? Y dice que ha sido dada
una vez a los santos, que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, nos llama santos nuevamente, separados, y nos ha dicho que esa fe que nos ha sido dada, tenemos que defenderla. ¿Sí? Tenemos que defenderla. Un problema que había en la iglesia en estos momentos es que los falsos maestros estaban enseñando que Jesús no era Dios, por poner un ejemplo. Y tú sabes que la sana doctrina y la palabra nos enseñan que Jesucristo es Dios. Sí. Pero había una amenaza. Estaban entrando falsos maestros que estaban engañando y seduciendo a la iglesia a creer diferente de lo que es la sana doctrina. Y entonces por eso les dice, hay que pelear, hay que luchar por mantener la sana doctrina dentro de la iglesia. Por eso aquí nuestro pastor, en especial nuestro pastor Rodolfo, se preocupa mucho por eso. Él filtra mucho quién se sube aquí a compartir. Te darás cuenta que no suelta fácilmente el micrófono. ¿Sí? Y de repente tú te preguntarás, oye, ¿por qué no invitarán a aquel orador tan famoso? Pues, si no lo están invitando es porque por algo será. Pero el pastor siempre que invita oradores para congresos que tenemos, primero se filtran muy bien. Porque él tiene la responsabilidad como pastor principal de traer una sana doctrina a la congregación. Y esta es una preocupación también de nuestro pastor para los grupos en hogar. ¿Cuántos de aquí tienen grupos en hogar? ¿O van a un grupo en hogar? ¿Ok? Y algo que el pastor pide es que los que estén impartiendo o los que estén de maestros de la palabra en esos grupos de hogar estén dando una sana doctrina. Por eso, a todos los líderes de grupos de hogar les pedimos dentro del reporte qué es lo que están dando. Y de hecho, la propuesta de nuestro pastor es que lo que den es lo que nosotros les demos a dar, no lo que se les ocurra a los maestros. De repente ha pasado que en algunos grupos de hogar los líderes han invitado a gente. De repente pasó que alguien invitó a un profeta y no nos entera, no enteró la iglesia, no enteró el pastor, no nos enteró a nosotros. Y resulta que esa persona que fue invitada a esa casa empezó a enseñar algo que perturbó a los que estaban ahí escuchando. Y el pastor se enteró porque uno de los que asistían a ese grupo un domingo aquí le dijo, oye pastor, es que traigo estas dudas, me quedé con muchas dudas porque fíjate que en la reunión de hogar llegó un cuate que era profeta y dijo esto y me confundí. Y para pronto el pastor se alarmó y se asustó. ¿Por qué? Porque el pastor, si algo cuida, es el alimento que se le está dando a sus ovejas. ¿Sí? La sana doctrina es el alimento que va a nutrir a la iglesia. Entonces, tenemos que velar. Y no solamente el pastor tiene que velar por ello. Checo vela también por eso. Nosotros estamos velando, los que estamos en el staff, pero no solamente nosotros, sino cada miembro de la iglesia debe ser un velador de la sana doctrina. Pero ¿cómo vas a velar por la sana doctrina? Pues para empezar necesitas saberla, necesitas conocer la sana doctrina. Empezando, escucha lo que te voy a decir, por los principios básicos de la sana doctrina. Y por eso es que entre reuniones los domingos se están impartiendo cursos. Y los tres cursos que ahorita se están dando, te darás cuenta que son bien básicos. Y lo que se busca es reforzar las bases de la sana doctrina, para que cuando tú escuches algo por otro lado, de repente tú defiendas la sana doctrina.
no seas conmovido fácilmente. El problema de la iglesia en esos tiempos es que había gente que no estudiaban la palabra, no eran profundos en la palabra, no conocían la sana doctrina y fácilmente eran movidos o llevados o arrastrados por las enseñanzas de estos falsos maestros. ¿Sí? Entonces, el poder defender la sana doctrina implica primero meternos a estudiar la palabra de Dios, meternos a aprender la palabra de Dios, aprender a manejar la espada, ¿sí?, del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, ¿sí?, para poder defender. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Sí? Y en el versículo 4 empieza a hablar de estos enemigos de la sana doctrina, de estos enemigos de la cruz, de estos enemigos de la iglesia, de estos enemigos de Cristo. Y dice, y Judas hace bien, porque lo primero que debe de conocer el soldado es el enemigo, reconocerlo. Y en este versículo 4 menciona varias características de estos apóstatas o falsos maestros. Número 1, dice que estos hombres han entrado encubiertamente. Es decir, que la característica, una de las características de esos falsos maestros es que son engañosos. Personas engañosas habían entrado encubiertamente. La palabra en griego literalmente significa deslizarse en secreto para robar en lo oculto. ¿Sí? Y ya había la advertencia que se iban a infiltrar este tipo de personas. Y yo no dudo que dentro de Amistad de Monterrey, los domingos, de repente venga gente a espiar nuestra libertad. Son gente engañosa, que se saben encubrir, son agentes encubiertos de Satanás. ¿Sí? ¿Cómo fue posible que estos hombres se hayan podido infiltrar dentro de la iglesia? Y la respuesta es que los atalayas o los soldados que deberían de estar vigilando se quedaron dormidos en sus puestos. ¿Me entiendes? ¿De qué te sirve un vigilante, un velador que se duerme? Tenerlo o no tenerlo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y los líderes espirituales de la iglesia, de alguna manera, en la época de Judas, se habían vuelto complacientes y negligentes en ese sentido. No estaban velando, no estaban orando, no estaban vigilando. Esto explica por qué Judas tiene la urgencia de tocar la trompeta para despertar a esos líderes y hacerles ver que ya se les metieron hasta la cocina los enemigos. Y ni cuenta se dieron. ¿Ok? Otra característica de estos hombres, dice el versículo 4, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Finalmente, estos apóstatas o falsos maestros están destinados para un juicio. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que Dios los destinó para ser apóstatas o ser falsos maestros. Apóstata, para que me entiendas, es alguien que caminaba en la en el camino del Señor, pero se alejó, se apartó. ¿Sí? Como, por ejemplo, un Judas Iscariote, que apostató de la fe y al final terminó traicionando a Cristo. ¿Sí? Un Demas
que menciona ahí Pablo en una de sus cartas, que en un principio andaba con él en las misiones y de repente dice en una de sus cartas, Demas, amando más al mundo, me abandonó, me dejó, se fue de la fe. Esos son los apóstatas. Y dice que aquí que estos hombres van a ser enjuiciados. Y Dios no es responsable de que sean apóstatas. Ellos se convierten en apóstatas deliberadamente al dejar la verdad. ¿Ok? Ya los profetas desde el Antiguo Testamento denunciaban los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Y por qué iban a ser juzgados o enjuiciados estos hombres? Número uno, porque negaban a Jesucristo. Y ya eso es razón suficiente para condenar a una persona. Pero aparte, no solamente eso, sino contaminaban o querían contaminar al pueblo de Dios, enseñándoles que la gracia de Dios les permitía poder practicar cualquier pecado. Y de repente hay una doctrina que se le llama la supergracia, donde dice que ya todos tus pecados son perdonados, pasados, presentes y futuros, y como ya están perdonados en Cristo, China libre. ¿Te das cuenta? Y hacen de la gracia de Dios un libertinaje. También por eso iban a ser enjuiciados estos falsos maestros por este tipo de enseñanzas. Ahora, no solamente eso, se burlaban de la venida de Cristo y del juicio venidero. Segunda de Pedro es una carta que tiene muchas semejanzas o paralelismos con Judas. Y en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, fíjate lo que dice de estos hombres. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o pecados, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y era gente que se burlaba de la venida de Cristo. Decían, a ver, ¿dónde está que iba a venir? Las cosas desde que se fue no ha vuelto, las cosas siguen igual. Y hacían burla y escarnio de la venida de Jesucristo. ¿Sí? Obviamente que también por esto iba a venir juicio sobre estos hombres. Ahora, todo esto lo hacían bajo el disfraz de la religión. Y eso era lo peor. Que todas estas enseñanzas las aventaban a la iglesia como si fueran maestros de la palabra. Entonces engañaban a la gente inocente. Y mucho de su engaño era para tomar su dinero. Eran hombres que lo que les interesaba de la iglesia era sacarles la lana. Y esos existían desde ese entonces, hasta la fecha. Gente que hacen de la iglesia un mercado. Gente que hacen del ministerio un mercado, o de los dones de Dios, una mercadería. Bueno, otra característica que dice el versículo 4 que tenían estos hombres es que eran hombres impíos. ¿Sí? Aunque estos hombres decían pertenecer a Dios, realmente por dentro su corazón, sus pensamientos, sus motivaciones eran completamente impías. Tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella, dice Pablo en 2 de Timoteo. Tienen apariencia de piedad. Y como tienen apariencia de piedad, pues engañan a la gente. Porque es un disfraz, son maestros del camuflaje.
Tú los puedes tener sentado el domingo a tu lado y ni cuenta te das, porque también levantan las manos junto contigo en la alabanza. También te dicen gloria a Dios, aleluya, y saben utilizar el lenguaje religioso para aparentar cierta piedad, pero no hay una piedad en ellos verdadera. Otra característica de estos hombres, dice ahí, es que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eran enemigos de la gracia de Dios. ¿Por qué entraron estos hombres a la iglesia? Ellos querían convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y la palabra libertinaje lo que significa literalmente es desenfreno, ausencia de restricciones morales. Significa indecencia el libertinaje. Eran personas lascivas. ¿Sí? Y la lascivia es una obra de la carne, según Gálatas en el capítulo 5. Y esta lascivia viene del corazón perverso, según lo que nos dice Jesús en Marcos 7. ¿Ok? Y lo que estos hombres decían, oye, pues si ya son salvos por la gracia y ya no están bajo la ley, entonces son libres para que ustedes hagan lo que quieran. Y ese era el argumento que estos falsos maestros usaban. Prometían libertad a las personas, pero ese tipo de libertad, que era un libertinaje, realmente estaba llevando a la iglesia a la esclavitud. ¿Ok? Entonces, estas personas utilizaban la palabra de Dios para promover y defender sus falsas doctrinas. Ellos seducían a cristianos jóvenes inmaduros que aún no estaban afirmados en la palabra. Por eso el apuro de que la iglesia sea firmada en la palabra. De que cuando se convierte una persona a Cristo, inmediatamente lo que tenemos que hacer es afirmarla en la palabra, en la sana doctrina. Porque si no, ese va a ser una persona neófita que fácilmente va a ser movido por falsos maestros. Lobos que se llevan a las ovejas. Otra característica de estos falsos maestros, dice allí que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Negaban la verdad de Dios. Pedro dice y hace la advertencia que este tipo de hombres inclusive negarían al Señor que los rescató. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 dice eso. ¿Sí? Y cuando aquí está escribiendo y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo, no está hablando de dos personas, sino de una misma persona. Y lo que está afirmando Judas en esta última parte del versículo 4 es que Jesús es Dios, cosa que estos falsos maestros negaban. Ellos estaban de acuerdo de que Jesucristo era un buen hombre, de que Jesucristo era un gran maestro, pero no que era el eterno Dios encarnado. ¿Sí? Y la primera prueba que debe de pasar cualquier maestro religioso es ¿qué piensa ese maestro de Jesús? ¿Sí? ¿Reconoce a Jesús como Dios? Y es lo primero que tenemos que preguntarnos cuando un maestro viene a dar una palabra o quiere venir a darte una palabra. Saber si hay una convicción en él de que Jesucristo es Dios. Cualquiera que niega esta doctrina esta doctrina principal o central de que Jesús es Dios, es un falso maestro. No importa lo bonito que hable, no importa lo elocuente que sea con sus palabras,
Si niega que Jesucristo es Dios, es un falso maestro. Si él niega la deidad de Cristo, siempre estará equivocado en todo lo que afirma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debemos de responder nosotros como iglesia? Pues a través de defender la fe. ¿Ok? La iglesia siempre es una generación en peligro de extinción. Porque si nuestra generación, nosotros los que somos padres ahorita, no defendemos la sana doctrina, y no solamente la defendemos para nosotros, sino no la transmitimos a nuestros hijos, entonces sería el final de la sana doctrina. ¿Me entiendes? Tú y yo no tendríamos la sana doctrina si no fuera por hombres en el pasado, hombres santos, mujeres santas, que han defendido la sana doctrina hasta ahorita. No tendríamos este libro si no fuera gracias a ellos. Y hombres que inclusive les costó la vida por defender la palabra de Dios, que se convirtieron en mártires por defender la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir contender por la fe? Esa palabra en griego lo que significa literalmente es pelear hasta la agonía, hasta el punto de agonizar. Da la imagen de aquel atleta que está corriendo un maratón, ¿sí? Y le quedan los últimos 100 metros. Y en esos últimos 100 metros ya va súper cansadísimo, ya va agotadísimo, pero saca fuerzas no sé de dónde y se avienta el último sprint para poder ganar. Y son gente que llegan y de repente dan dos, tres pasos y caen desmayadas porque corrieron hasta el extremo de caer agotados. Eso significa contender. A eso se está refiriendo la palabra cuando dice, contiende por la fe ardientemente, hacer el mayor esfuerzo. ¿Sí? Entonces hay que pelear por la palabra de Dios. ¿Sí? Spurgeon, un predicador de Inglaterra que le llamaban el príncipe de los predicadores, dijo una vez lo siguiente: los nuevos puntos de vista no son la vieja verdad en un mejor vestido, porque de repente vienen oradores con nuevas revelaciones. Y hay que tener mucho cuidado cuando un orador viene anunciando nuevas revelaciones. Spurgeon decía, los nuevos puntos de vista no son viejas verdades en un mejor vestido, sino son errores mortales con los que no podemos tener comunión. ¿Sí? La falsa doctrina es un veneno mortal que debemos de identificar rápido para etiquetarlo y evitarlo. ¿Ok? También este mismo predicador decía, yo no puedo soportar la sana doctrina, por más perfecta que me la puedan presentar. Y luego hacía una pregunta, ¿tú te comerías un pedazo de carne envenenada porque el plato en el que está servido está hecho de la cerámica más selecta? Pues no. Por más que te embadurnen, por más que te maquillen, por más que te empapelen la falsa doctrina, nosotros tendremos que desecharla. ¿Ok? Bueno, versículo 5. Dice, mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Empieza Judas a poner tres ejemplos de juicio que vino de parte de Dios. El primer ejemplo que toma es el mismo pueblo de Israel.
Y les dice, les recuerdo, señores, lo que le pasó a nuestro pueblo cuando andaban en el desierto. Que por la misericordia de Dios fueron salvados de Egipto y los quiso meter a la tierra prometida, pero por la incredulidad del pueblo no entraron. Y estuvieron destinados a vagar 40 años, y esos 40 años era para matar a todos los aquellos hombres de 20 años para arriba, que fue la generación que no le creyó a Dios. Hasta que cayó el último, es que pudieron ellos entrar a la tierra prometida. Los únicos que no cayeron fueron, ¿quién y quién? Josué y Caleb, de todos esa población. Y Dios no los perdonó, o sea, no tuvo misericordia, no tuvo compasión, y decretó juicio. Cuando ellos no quisieron entrar, cuando no le quisieron creer al Señor, porque se intimidaron por los gigantes que había, dijo, ok, no quieren entrar, no me quieren creer, pues entonces la generación de los 20 años para arriba se va a morir en el desierto. Y sus hijos son los que van a entrar, por cobardes, por incrédulos. Y les pone ese ejemplo. Lo que está diciendo es que estos falsos profetas son gente incrédula, gente que dicen tener fe, pero no tienen fe. Y hay un juicio para esos. El segundo ejemplo que pone, versículo 6, lo pone y dice, a los ángeles y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora el siguiente ejemplo que agarra dice, bueno, no solamente nuestro pueblo que fue incrédulo, también los ángeles que se rebelaron allá en el cielo, también juicio cayó sobre ellos de parte de Dios. Dejaron su dignidad. Al pecar dejaron su dignidad. Y dice, y Dios los tiene ahorita aprisionados en calabozos, en prisiones eternas para el día del juicio final. Y ahí están esos ángeles, presos hasta el día en que el juez dé el último veredicto de juicio contra ellos. Es como el criminal que lo agarran y lo meten a la cárcel. Y está en la cárcel mientras se dicta sentencia por parte del juez. Así están esos ángeles que pecaron. Y el pecado de estos ángeles fue la rebelión contra la autoridad de Dios, contra el trono de Dios. Y lo que está diciendo es que estos apóstatas, esos falsos maestros, también son iguales. Son gente rebelde que no reconoce autoridad. Y por no reconocer autoridad, también hay un juicio por eso sobre ellos. Porque no solamente no reconocen autoridad, sino también inducen a la gente a rebelarse contra la autoridad. Y el tercer ejemplo que pone es el versículo 7, cuando dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La Escritura dice que Sodoma y Gomorra quedaron como ejemplo para los impíos de todos los tiempos de que Dios no perdona el pecado si no hay arrepentimiento. Y esta gente de Sodoma y Gomorra, su pecado fue la inmoralidad sexual. Gente inmoral. No solamente inmoral sexual, gente perversa sexualmente hablando. Y así eran estos falsos maestros. Hombres sensuales. Hombres que hacían lo que sea sexualmente, hombres pervertidos sexualmente, imagínate, infiltrados dentro de la iglesia, seduciendo a
mujeres. Y esto me recuerda a los hijos de Elí, dos sacerdotes, que dice que se fornicaban con las mujeres del pueblo. Hombres perversos sexualmente. Por eso vino juicio contra ellos y contra Elí como padre por no haberles estorbado. Así son estos falsos maestros, estos apóstatas. Se meten en las iglesias para seducir mujeres, seducir hombres. Muchos de ellos hasta homosexuales. Y es increíble, pero hoy en día se oye de iglesias donde están permitiendo la homosexualidad y hasta los están casando. Y no solamente eso, les están dejando el púlpito para que puedan compartir la palabra. Falsos maestros. Pero sobre ellos hay un juicio, como hubo sobre Sodoma y Gomorra. Y luego dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Esa palabra mancillar es la misma palabra que viene en Hebreos 13, cuando dice que tu lecho sea sin mancilla. Habla de contaminación. Y cuando dice carne aquí, habla del cuerpo. Y el único pecado que peca contra el cuerpo es la inmoralidad sexual. Lo dice Pablo en una de sus cartas. Entonces, cuando dice que mancillan la carne, significa que son personas inmorales, que utilizan su cuerpo para la inmoralidad sexual. Les dice soñadores a estos hombres, porque estos falsos maestros viven en un mundo irreal. Han abandonado la ley de Dios y se alimentan de sus falsas doctrinas, levantando más su ego y su ignorancia. Dice que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Gente que no reconoce autoridad. Ellos mismos son su propia autoridad y no reconocen ninguna otra. Si no reconocen la autoridad de Jesucristo, menos la de un hombre aquí en la tierra. Y luego dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto que dice de que el arcángel Miguel estaba peleando por el cuerpo de Moisés con Satanás, es un misterio. La Biblia no me dice nada de eso. Y no me voy a meter a explicar eso porque no hay manera de explicarlo, bíblicamente hablando. Y no me preocupa porque los misterios son de Dios, dice Deuteronomio 29:29. Así que lo importante es entender el concepto. Lo que está diciendo es que Miguel, siendo un arcángel, no blasfemó o no injurió o no profirió juicio de maldición sobre Satanás. Y la explicación a esto es de que, de alguna manera, Satanás era una autoridad. De hecho, cuando era un ángel bueno, o un arcángel bueno, o un querubín bueno, era uno de los principales. Tenía una autoridad por parte de Dios. Tú sabes que el concepto de autoridad y sumisión no solamente es para este mundo, sino el concepto de autoridad y sumisión viene desde el cielo. La autoridad y la sumisión son principios que Dios ha establecido para mantener un orden. Y esos principios son los que mantienen el orden en el cielo. Pero también Satanás utiliza esos principios para su reino. Dentro del reino de Satanás hay jerarquías. Y hay gente, hay demonios que están en autoridad sobre otros. Y aquí en la tierra hay autoridad.
en la casa, en el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad y dentro de la iglesia. Pero estos hombres, estos falsos maestros, no reconocían ningún tipo de autoridad. Por el contrario, era gente que blasfemaba y hablaba de lo que no. ¿Sí? De repente tú ves que este arcángel Miguel le dice al diablo que te reprenda el Señor. Hay que tener cuidado. El diablo es un ser que es más poderoso que nosotros, como hombres. Y hay que tener cierto cuidado. Primera de Pedro nos dice que anda como león rugiente. Dice así, ¿no? Ese diablo. Y dice que anda como león rugiente y que nosotros debemos ser sobrios y velad. Y lo debemos de resistir firmes en la fe. ¿Sí? Pero no andas declarando juicio sobre el diablo. Si ni el arcángel lo hizo, Miguel. Y de repente hoy es gente que ora de una manera que dices, ah, caray, en la Biblia yo nunca vi que alguien reprendiera así a Satanás. Cuando Satanás está tentando a Cristo, tú te das cuenta que Cristo lo resiste firme en la fe. Lo vence con la palabra. ¿Sí? Pero nunca vemos que hagan oraciones de juicio de maldición contra él, como a veces muchos cristianos oran. Sabemos que en Cristo somos más que victoriosos, pero no es para jactarnos. No es para ser arrogantes con nuestras oraciones. Por eso dice el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjate hasta dónde lleva la rebelión a una persona, hasta la condición de un animal irracional. Tu razonamiento está embotado. Y estos falsos maestros y apóstatas se mueven por su puro instinto, como los animales. Pedro dice lo mismo en la segunda carta. ¿Sí? Y el versículo 11 y el último que voy a leer dice, ¡ay de ellos! Y pone tres ejemplos de las consecuencias que van a sufrir estos apóstatas. Dice, porque han seguido el camino de Caín, número uno, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Caín se rebeló contra Dios en el tema de la salvación. Caín quiso traer ofrenda a Dios de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su esfuerzo. Caín es el religioso sin fe. Es el religioso que dice que se va a ganar el cielo por las buenas obras que hace. En cambio, Abel presentó una mejor ofrenda, pero fue por fe. Y la ofrenda que presentó fue un borreguito sacrificado, muerto. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto, en Génesis capítulo 3, tú ves que Dios, para poder vestir su desnudez, tuvo que vestirlos con vestidos de piel, dice el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis, pero para poder vestirlos con trajes de piel, tuvo que haber matado un animal. Desde ahí, lo que Dios está enseñando es que para que haya salvación,
tiene que haber derramamiento de sangre. Balaam fue un profeta de Dios, pero que prostituyó su oficio por dinero. Y se rebeló a Dios contra eso. Y Coré y su séquito, en el libro de Números, tú puedes ver que ellos pecaron contra la autoridad de Dios, porque se le rebelan contra Moisés. Ellos pensaban que rebelar, que ir a contender con Moisés no era rebeldía contra Dios. Pero no entendían que toda autoridad puesta por Dios, cuando tú te rebelas contra Él, te estás rebelando directamente contra Dios. Y vino un juicio contra Coré y todos aquellos hombres. La tierra se abrió y se los tragó vivos. Coré pecó, rebelándose contra Dios en el renglón del servicio, porque pensaba que Moisés no era la persona indicada para servir como líder del pueblo de Israel, cuando había sido elegido directamente por Dios. Entonces, pone estos tres ejemplos diciendo: estos falsos maestros, estos falsos profetas, esta gente que se está infiltrando, seductores, les va a pasar lo mismo que a Caín, que a Balaam y que a Coré. Sobre los tres cayó el juicio de Dios. ¿Ok? Y bueno, continuaremos el próximo miércoles con el versículo 12 hasta terminar. ¿Sí? Y del versículo 12 al 16, lo que Judas está haciendo es seguir desenmascarando al enemigo, para que la iglesia esté alerta. Y el propósito es de que los detectemos a tiempo. ¿Sí? Detectemos a tiempo. Y si tú los detectas a tiempo, lo que hay que hacer es: apártate, sepáralos. Fíjate lo que dice por último ahí en Segunda de Juan. También Segunda de Juan no tiene capítulos. ¿Sí? Dice: cualquiera que se extravía, versículo 9, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Está hablando de esa sana doctrina. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, como estos apóstatas o falsos maestros, no los recibas en casa, ni les digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Duro, ¿no? Pero lo que la expectativa es que detectemos esos falsos maestros, que detectemos esos apóstatas y apártalos. Apártalos, apártate y apártalos así. Porque no podemos permitir que vengan a torcer, que vengan a destruir la iglesia, que vengan a contaminar la iglesia, que vengan a seducir la iglesia y a extraviarla. ¿Ok? Entonces, nos quedamos allí y vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y, Señor, entendemos con esta carta de Judas de la necesidad de estar alertas y de estar velando, de estar orando, de estar vigilantes de la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a defender la fe, a defender la palabra, a defender la sana doctrina.
Danos el discernimiento de poder reconocer aquellos que pueden estar entre nosotros vestidos de ovejas cuando en la realidad son lobos. Ayúdanos, Padre, a discernir y a detectar a los falsos, a poderlos desenmascarar y a poder llegar a tiempo antes de que puedan contaminar o producir una ruptura, una contaminación en la iglesia. Señor, no queremos dormirnos, no queremos ser una iglesia dormida, no queremos ser como esos soldados que se quedan dormidos en sus puestos de vigilancia. Ayúdanos a mantenernos despiertos, atentos, y tener ese discernimiento para poder detectar el enemigo, por más camuflajeado que pueda venir. Oramos, Padre, porque tú guardes la iglesia, porque tú guardes tu iglesia. En especial, Señor, yo te pido por Amistad de Monterrey, guarda esta congregación, guarda cada familia que aquí está, Señor, y no permitas que lobos rapaces vengan a querer robar, a querer matar y a querer destruir, a querer sembrar discordia, a querer sembrar falsas enseñanzas, seduciendo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos a que cada uno seamos atalayas, seamos vigilantes, y como Padre, Señor, poder estar vigilando nuestras casas, estar atentos, no permitir que el enemigo venga a seducir a nuestros hijos, sino ayúdanos a afirmarnos y a echar raíz en tu palabra para volvernos inconmovibles. Y ayúdanos a transmitir esa sana doctrina a la generación que viene detrás de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios los bendiga y nos vemos el viernes a la reunión de oración en esta jornada de oración nacional que vamos a tener. Que pasen buenas noches.
Suddenly I see you. This is a call to all the dead and disappeared.